Bueno, señoras y señores, categoría 150. Inicio, se inició. 10 giros, piloto de Quindío. Valle Cauca. Willa Rizaralda y Nariño. Primer envío, señores, iremos a 10 vueltas. Y prevenimos a la categoría Supermoto. Primera llamado entonces a la categoría Supermoto. Vendrá la primera carrera de la máxima, señores. Nóminas también de lujo espectacular. En la categoría Supermoto que vendrá competencia. Primer envío. Desarrollo del primer giro. Va a venir la gente del Quindío del Valle en la parte frontal. Aquí estamos listos para recibirlos en la reina principal, señores. El Quindío es primero, primero, primero. La categoría 115. 115, por favor, para que le tire la máquina. Entonces, categoría 115, para que le tire de inmediato la máquina. Infantil también el llamado. Señores, ahí en la parte frontal, entonces viene la gente de Quindío. Primero, 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 Luis Rey Villegas. Juan Carlos López de Cauca, señores. Y la segunda casilla. Pero ahí estamos. Señores. Héctor, mi querido Héctor, aquí está Héctor para que venga aquí. Mi querido Héctor, para que se ubique aquí. Señores, aquí la referencia entonces, cumplimiento del tercer giro. Aquí el paso para la tercera vuelta se mantiene. Entonces Villegas, primero, primero, primero de Quindío. Juan Carlos López de Cauca, segundo. David Barbosa del Valle. En la tercera casilla viene Concha de Cauca, cuarto. Felipe Núñez del Huila, quinto. El otro caucano espera que viene la sexta casilla. Y Delgado, el primer nariñense que se reporta ahí en la séptima casilla, señores. Vamos a hacer la invitación a un evento fantástico de Caraudio próximo 17. Señoras y señores, próximo 17 de noviembre, el evento de Caraudio. Espectacular, todas las categorías, premios sensacionales para todas las categorías. Contáctanos, 316-349-6348. Lo está organizando la oficina de deportes de Confamiliar Chachagüí, señores. El evento departamental tradicional de Caraudio, Alvarito Portilla. Aquí la referencia, estamos a 6 kilos del remate, se mantiene Villegas en la punta. Juan Carlos López del Cauca, segundo, Barbosa del Valle, tercero. Julián Concha del Cauca, cuarto, señores Pérez, se mete quinto, piloto del Cauca. Felipe Núñez, 140 entonces, de Huila se mete en la posición de número 6. El de Nariño es séptimo, Delgado. Salud cordial para Connie, para toda la muchachada de la oficina de comunicaciones de Confamiliar de Nariño, también presente ya aquí. Mi querido Sebastián Rojas, el hombre del motociclismo en el tambo. Mi querido jefe, ahí está, observando y deleitándose con el motociclismo, mi querido Sebastián. Mecánico de la máquina 28, ubícate aquí en el parque cerrado. Aquí estamos cumpliendo 5 giros, señores. Viene el quinto giro, quinto envión. Vamos a ver y hacemos el llamado a la categoría Supermoto. Viene la máxima, viene la máxima, señores. Categoría Supermoto, entonces, para que de inmediato se ubique en la revisión, en la pregrilla, la Supermoto, señores. Vamos a hacer el llamado entonces. Aquí la referencia. Quindío entonces se mantiene con Villegas, que marcha la parte frontal 220. Juan Carlos López del Cauca, segundo. Juan David Barbosa, el del Valle es tercero.
Estamos completando la sexta vuelta, no cambia el decorado. Quindíos, primero Valle, segundo Cauca, tercero Villegas, primero Rey Villegas. Son 10 en total, estamos a 4 del remate. Aquí la referencia, señores, con todo gusto. Villegas entonces de Quindío. Completa 6, Barbosa. El del Valle, segundo, Juan Carlos López, señoras y señores, tercero. Nuevamente el llamado a la categoría Supermoto. Pilotos de Supermoto, por favor, ubicarse de inmediato, señoras y señores. En pregrilla viene la máxima categoría, señores. La primera carrera, tendremos dos de la categoría máxima de Supermoto. Los mejores de Colombia. Un ambiente espectacular que tendremos con la categoría Supermoto. Aquí seguimos con la referencia. El de Quindío que se mantiene, ahí está Villegas, señores, primero López en la segunda, ahí está el swing correspondiente, excelente, mi querido Juancho, déjelo ahí. El tercero entonces es Barbosa del Valle, Quindío, Cauca Valle, se alternan las posiciones ahora del Cauca, segundo, viene Concha, cuarto Pérez, señores, quinto, ahí está Núñez también metido en la parte frontal de Huila. Tenemos también el torneo de veteranos, mi querido Álvaro, también evento espectacular de fútbol. Aquí en el Centro Recreacional, un sol para todo, la coordinación del administrador, mi querido Álvaro Portilla. Aquí la referencia, señores, quien dio primero entonces. Por eso no hay nada, para usted cuánto se está ganando. No, pues no. Tiene varios proveedores. Señores, estamos trabajando, mi querido administrador. ¡Uy, aquí! Se acerca y se pegan, señoras, sí, señoras, se pegan. ¡Uy, el sobrepaso en la curva! ¡Espectacular sobrepaso! Aquí la emoción, señores, está reaccionando. Inquietando desde la parte de atrás. Dos giros, Rexan. Último dos giros. Villegas de Quindío. Primero. Juan Carlos López de Cauca. Segundo, David Barbosa del Valle. Tercero. Nos restan dos, señores. Y vendrá la categoría máxima. Vendrá la categoría Supermoto. Está ya en revisión la categoría máxima, señoras y señores. La categoría Supermoto, entonces, de inmediato los pilotos de la Supermoto están ingresando a la pregrilla. Vámonos entonces metidos aquí. Sube para el último envío. Villegas, señores. Último giro, último envío, señores. Barbosa segundo ahora, sobrepaso entonces. Barbosa del Valle segundo, Pérez, el Cauca tercero. Viene la emoción de la Supermoto, señores. Viene la máxima. Para que la gente y el público presente y nuestros televidentes que están observando esta producción fantástica de la Oficina de Comunicaciones de Confamiliar de Pedemotos Colombia de la Liga Departamental de Motociclismo de Nariño. Estén ahí con la referencia del espectáculo que estamos viviendo aquí en Chachagüí. Se alista la bandera que regresaba. Viene el remate, señores, de Villegas. ¡Ahí está! Primero Villegas. Vencedor. Luis Rey Villegas, piloto del Quindío. Va a abrir el segundo, el del Valle, para coronarse. Ahí está entonces Valle Caucano para cruzar. Y cruza, señores. David Barbosa del Valle, segundo. ¡Qué carrera! Álvaro Pérez, señor del Cauca, tercero. Se quedó cuarto Juan Carlos López. No le alcanzó, estaba en la parte frontal. Pasó López entonces del Cauca, cuarto. Pasa el de Nariño, Steven Delgado de Nariño. Primer nariñense, quinto. Y nos preparamos, señoras y señores, porque viene la máxima categoría. Viene la Supermoto a la primera carrera, señores. Son dos que tendremos hoy aquí en Chachagüí.